nos encontramos en la Mega, pero en la ciudad de Buenos Aires, y vamos a ir conociendo a cada uno de los protagonistas que van a estar presentes en la Mega, pero de Puerto Madryn. Muy buenos días. Buen día, Cintia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, bueno, conociendo la casa central, podríamos decir. Uh-huh. Así es, bueno, viste que está linda, ¿no? Estamos bien, se respira rock nacional. Y recién terminás tu programa. Contanos un poquito, así ya invitamos a todo el mundo a que nos sintonice. Bueno, hago la primera mañana en Mega, así que espero que nos escuches en Puerto Madryn. El programa que hacemos se llama Reloj de Plastilina, un programa de primera mañana con toda la información necesaria de servicios, de actualidad. Te contamos, bueno, obviamente cómo está el tránsito aquí en Buenos Aires, cómo está el tiempo aquí en Buenos Aires. El aporte local de cada ciudad y de cada sector corresponde, por supuesto, a las programaciones de cada una de las ciudades. Bueno, tiene una red muy grande Mega en todo el país, pero bueno, acompañamos esto con información. Está Vale Delgado, mi compañera, que te habla de espectáculos, te habla de cultura, Nacho Fusco, que habla de deportes, tenemos a Leiga, que es la locutora histórica de Mega, está desde los comienzos de la radio hace 20 años, esa es la mesa que me acompaña, y un equipo de producción importante, tenemos juegos, tenemos regalos de puro rock nacional, información y las mejores canciones. Qué alegría, la verdad que tengo amigos en Puerto Madryn, amigas, y es un placer saber que ahí van a estar escuchando y que coincida el dial, que sea también 98.3. Mega este año cumple 20 años difundiendo y pasando nuestro rock, el rock argentino, que es tan fructífero y que genera tantas emociones, así que estoy muy feliz. Esperemos acompañarlos. Hacemos el programa que podemos, tampoco somos... pero lo importante es la buena música que pone Mega, eso sí es muy importante.